Amigos y amigas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, ¿cómo están? Yo soy César López y los invito a que me acompañen a conocer lo mejor de los resultados deportivos de este fin de semana. Arrancamos con el fútbol. La selección mexicana no logró sacar un buen resultado y terminaron cayendo 3-2 ante la verde amarela de Brasil. Los goles de los cariocas fueron de Andreas Pereira al 5, Gabriel Martinelli al 54 y Endrick Felipe al 96, ya en tiempo de reposición cuando parecía que México podía llevarse el empate. Los goles del cuadro azteca fueron de Julián Andrés Quiñones al 73 y de Guillermo Martínez Ayala al 92. Y con esto, México termina perdiendo sus dos partidos amistosos que tenía preparados de cara a la Copa América. Vámonos ahora a Francia porque en el torneo Maurice Revelon, antes conocido como Esperanzas de Toulon, el equipo de México no tuvo suerte y cayó derrotado 4-1 ante la selección sub-20 de Costa de Marfil. El único gol de los aztecas fue de Ricardo Saúl Monreal al minuto 70. Hablemos ahora de la NBA porque se jugó el partido número 2 de las finales de los Celtics de Boston en contra de los Mavericks de Dallas. Y estos primeros se impusieron 105-98 en un excelente encuentro en donde Luka Doncic una vez más volvió a brillar, pero no puede hacerlo todo solo el jugador de los Mavericks de Dallas. Y a pesar de que Jason Tatum, por ejemplo, no salió en su mejor noche, los Celtics echaron mano de sus otros jugadores y terminaron llevándose el partido. Y con esto se ponen 2-0 en la serie. No quiero ser ave de mal agüero, pero muy probablemente encamine ya lo que es el torneo para los Celtics, que ya tienen unas amplias probabilidades de salir con el Larry O'Brien. Hablemos de la Fórmula 1 porque se corrió el Gran Premio de Canadá y el conductor Max Verstappen de Red Bull intentó volver a poner las aguas tranquilas, ya que una vez más dejó atrás lo que eran los malos resultados de las últimas dos carreras y se volvió a subir al podium en primer lugar. Le siguió en segundo Lando Norris, en tercero Russell, en cuarto Hamilton y en quinto llegó Oscar Piastri. Esto hace, bueno, pues combinación con el mal resultado de Checo Pérez, que no pudo terminar la carrera por problemas en el monoplaza. ¿Cómo queda el campeonato de pilotos? Max Verstappen sigue mandando con 194 unidades. Charles Leclerc le sigue con 138. Lando Norris tiene 131. Carlos Sainz Jr. 108. Y Sergio Pérez se queda en el quinto lugar con 107 puntos. Yo soy César López. Nos escuchamos muy pronto. Gracias por estar una semana más aquí en el Sistema Michoacano.